Buenas tardes, estamos de vuelta en su canal favorito Carpe Diem. Antes de comenzar, no olviden darle like y suscribirse. Yo soy su amiga Gaby y el tema de hoy es Conociendo Yucatán. Para esto tenemos dos invitados especiales, Gabriel Santana y Celina Novelo. Mucho gusto. Hola. Hola, buenas tardes, Gaby. Gabriel, ¿qué distingue Yucatán de otros estados? Lo que distingue a Yucatán de otros estados vendría siendo su gastronomía, su vestimenta y diferentes eventos que suelen hacerse tradicionalmente aquí. Yo me voy a centrar en lo que es su comida, su gastronomía. En lo que es Yucatán se manejan diferentes platillos muy deliciosos, como la cochinita, los papazules, los panuchos, los salbutes y el famoso pip. Más adelante les mencionarán más sobre estos platillos. Otra cosa que te voy a mencionar vendría siendo lo que es la vestimenta. Tradicionalmente aquí se usa para las damas, se usa lo que es el itil, es un vestido bordado con varias flores largo, en caso de las mujeres, y en caso de los hombres es una guayabera de color blanco, pantalón blanco y alpargatas con un sombrero blanco. Y lo que son los diferentes lugares que puedes visitar acá, pues te recomiendo los cenotes y otros lugares como lo que es la catedral y diversos lugares que van a estar. Es un lugar muy bonito, te lo recomiendo mucho. Si olvides las playas son hermosas, lugar para visitar. Y después de esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué gastronomía me recomiendas al visitar Yucatán? Te recomiendo mucho lo que es el famoso pib o la cochinita pibil. Son dos platillos muy deliciosos, uno es seco, en caso del pi, y lo que es la cochinita es caldo. No te olvides del relleno negro, y el relleno negro. Blanco, todas las comidas te recomiendo. Como ya escuchamos, tienen una gran variedad de gastronomía. Y ahora queremos saber, Celina, ¿qué tradiciones y eventos culturales se hacen en Yucatán? Que nos puedas dar información sobre ello. Los eventos principales culturales tenemos la jarana y el Hanal Pishán junto con el Paseo de las Ánimas. El Hanal Pishán y el Paseo de las Ánimas son dos eventos que van de la mano, porque el Paseo de las Ánimas es de manera general un evento que invita a toda la comunidad yucateca y visitantes a hacer la caminata del cementerio, y mientras vas haciendo ese recorrido de las calles vas viendo los diversos altares que se van poniendo, que eso ya es con base al Hanal Pishán. Hanal Pishán significa comida de para las almas. Se hace para recordar a los difuntos que teníamos, y se ponen en la mesa los elementos que ellos les gustaba consumir, desde dulces típicos hasta comidas tradicionales o que a ellos les gustaban. Y ahora tenemos las vaquerías son otro evento que los podemos encontrar un poquito en las congregaciones, o también podemos ver el baile de la jarana en el evento medio el domingo, que es un evento regional donde se venden artículos para que hacen los productores locales de aquí. Y pues encontramos ese baile característico que se llama el ferrocarril, que inicia con los aires yucatecos, una danza muy bonita que se caracteriza por el zapateado. Es un movimiento de pies mayormente, no entra mucho lo que es la cadera o otras partes del cuerpo más que los pies, todo lo hacen los pies. Para las mujeres usan un zapato bordado llamado zapato caranero y los hombres alpargatas, acompañados de un paliacate y las mujeres del rebozo. Gracias. Muchas gracias. Y después de todo lo que nos antojaron con su gastronomía, ¿qué nos recomiendan tomar? Pues para acompañar el pib, yo digo que va bien con una coquita. ¿Tú qué dices? ¿Una coquita bien helada o una cervecita? Okay. Como ya los escucharon, entonces una michelada bien fría. Y para cerrar el programa, ¿qué les parece despedirnos en maya? ¿Cómo se dice en maya, Celina? Sería Samalechi, que significa hasta mañana o hasta pronto. A la cuenta de tres, ¿les parece? 1, 2, 3. Samalechi.